Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Periodistas de Sudamérica discuten por el nivel mostrado por Costa Rica y su clasificación al Mundial. Veamos qué dicen los periodistas de Sudamérica al respecto. Pasa en los Mundiales y con determinados jugadores. España no te puede gustar y puede andar mal, como así vos te lo tomo. Alemania puede andar más o menos. Cada una de esas selecciones tiene un jugador de jerarquía que no necesita que el equipo ande bien. Se inventan una jugada y listo. Y Costa Rica necesita del equipo. En el 18 a Alemania, a ese jugador no lo vi. Costa Rica tiene su jugador de jerarquía. ¿Quién? Keylor Navas. ¿No le parece un jugador de jerarquía, Claudio? Es de los mejores arqueros del mundo, sí, Keylor Navas. Te puede soportar el equipo. Ataca en el Paris Saint-Germain. Todo tiene jerarquía. Me hablas del arquero, nada más. Tiene que salvar el arquero. No vale. No vale, usted dijo un jugador de jerarquía. No vale, dígame si no vale. Vale, pero pasamos. Vale, pero no que te domina la vida y que te salve un arquero. No, porque turco mejor que te salve el 9. Pero eso digo yo. Pero contra España o Alemania, yo quiero que me salve mi arquero. Yo creo que me salve mi arquero. Porque después, mis tres puntos, siendo Costa Rica, mis tres puntos no son ni con Alemania ni con España. Son con Japón. Yo quiero que. Yo quiero el 0-0. Si yo soy Suárez, con Alemania y con España, quiero el 0-0. Keylor figura. Man of the match. Eso es lo que quiero ver. Perfecto. ¿Cuánto puede durar Keylor Navas bancando un 0-0? Él solo. Con la jerarquía que tiene, que te la doy. Tres Champions seguidos. Dale. Tres Champions. ¿Cuánto duro? ¿Cuánto duro? Tres Champions. Necesito del equipo, no sea malo. Analízalo bien. Necesito el equipo, adelante Nava, que puede andar bien. Incluso estuvo el equipo, vaya. Adelante Nava, tenía a Ramos Varane y tenía la línea de Dani. Muchas noches. Este equipo tiene un arquero de jerarquía, tiene un técnico de jerarquía y experiencia. Y puede competir a pura táctica y estrategia. Pero Vargas, nadie pone partidos en duda eso. Nadie pone en duda eso. Pero el fútbol es otra cosa. Va a quedar fácilmente eliminado. Sí, obvio, nosotros con Sebastián creemos que no. Y ahí el debate. Y ahí el técnico, no juega. Está eliminado. El técnico para no juega. Nosotros no. El técnico no juega. Por más jerarquía, y experiencia que tiene, no juega. Claro que juega. Mirá lo que dice el chico. Claro que juega. ¿Cómo no va a jugar? Hoy tuvo suerte. ¿Cómo no va a jugar? No nos faltemos al respeto. Debatamos bien, Claudio. ¿A dónde te falta el respeto? Debatamos bien. ¿A dónde te falta el respeto? Debatamos bien. ¿Y a dónde te falta el respeto? No me digas, chico, debatamos bien. ¿Qué es eso? Sea respetuoso, Claudio, sea respetuoso. Por favor, respeto. Y marcamos una cuestión muy sencillamente. No está eliminado, muchacho. Déjenlo competir. Yo di mi opinión. Hoy mostró que aún peloteado clasificó. Pero bueno, chico, diga lo que quiera. Tranquilo, ya está. Si no le gusta debatir, no debatimos. No pasa nada. Como quiero. Yo te digo que para mí, di una opinión sobre Costa Rica que queda fuera. Por más que el técnico tenga experiencia, vaya a 5 mundiales. Tiene un equipo que necesita un montón de cosas. Enfrenta a España y Alemania, que son de la liga más importante de Europa hoy. Pero es que lo que yo no entiendo es que ayer Vargas mata a Perú. Y hoy pone a Costa Rica en la final. No, para Costa Rica competir con Alemania y con España. Resultado. Analiza el resultado. En la final no, pero ¿por qué? No, no, a mí me sorprende eso. Vemos así. Pero ¿por qué lo hace? Que me responda, ¿por qué lo hace? Porque está dolido. Es para llevar la contraria, para hacer está dolido. Diferente. Pero ¿por qué somos ¿por qué vamos al punto de la ridiculez? ¿Cómo que la final? Marcamos simplemente con Sebastián que puede competir. Si no les gusta, si no advirtieron cualidades, si no le ven puntos positivos al proceso de Suárez, listo. No pasa nada. Es como Claudio Marín, que está eliminado. Nosotros creemos, por los puntos que he señalado, por la jerarquía, por la experiencia, por el recorrido del técnico y por el formato, que puede competir tan grave. Es Costa Rica, era una selección suficiente, tan malo, tan grave. Pero bueno, elimínenlo tranquilo, total no pasa. Bueno crack, hasta aquí las noticias. No te olvides de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Gracias y hasta la próxima.